Se está cayendo el cielo allá afuera. Eso no era algo que pudiera hacer yo sola. Pero el vasto mundo lleno de aventuras que anhelaba tanto estaba ante mí. En ese momento me percaté de que alguien hacía las series que veía. Es de divertido estas cosas. Esa máquina redonda de apariencia simple vuela gracias a un dispositivo antigravitatorio representado con detalles exquisitos. ¡Mira cómo lo levantan! Se parece mucho a empujar un auto para arrancarlo. Utilizan diferentes pistas visuales para darle un aire de realismo mágico. Aquí te hacen sentir la forma y el escenario, y el paso relajado del protagonista te da a entender sus aptitudes físicas. Fíjate en el trabajo a escala. Observa con cuidado el contraste de tamaño que se crea hábilmente en esta escena. Los escombros que vuelan te dan una idea de cómo se propulsa la nave con éxito. En cuanto al movimiento de aire, el personaje corre contra el viento y notas la resistencia. ¡Ahí! Es algo inverosímil, pero logra parecer posible. Se exageran los aspectos reales para que todo tenga sentido. Un personaje delante de un fondo basta para crear un mundo. Mientras recorre ese mundo misterioso, la sensación de aventura de pronto... Ya entendí, ya puedes callarte. Es una explicación mucho más larga de lo que esperaba. Lo lamento. Pero admito que el anime es más complicado de lo que parece.